aquí está el resultado final. Les voy a poner en la pantalla la cantidad de hierro que tiene este bowl, porque también agregué maní y ya sabemos que las nueces y cosas así también tienen un poquito de hierro y eso. Así que voy a comer esto. Y bueno, aquí está el desayuno slash almuerzo, porque les digo, son como las 2 de la tarde. Me levanté como a las 8 para terminar de editar el video que subí hoy y luego me demoré como 2 horas en hacer no sé qué cosa y luego me fui al gimnasio y por eso me tomé los BCAAs, porque no había comido en bastante tiempo, pero también la pizza de anoche la comí como a las 11 de la noche. No sé qué dije, hablé demasiado rápido, lo siento. Pero bueno, aquí tenemos la mantequilla de maní, que ya probé un poco, así que está 10 de 10. No tiene un sabor tan intenso a chocolate, pero igual sí tiene algo de cacao y sabe perfecto. Otra cosa que quería decirles es que cuando ustedes estén en su periodo, traten de usar formas sustentables para recolectar. Lo que mucha gente está haciendo ahora es utilizar la copa, pero yo ya les digo, en serio, la copa conmigo no va. Antes de que existiera toda esta locura por la copa, existían los tampones y yo me acuerdo que una vez quería comprar solo porque vi una propaganda, era altamente influenciable. Yo lo que uso ahora son unas toallas sanitarias que son de tela y para algunas personas puede sonar un poco asqueroso lavar su propia sangre, pero de nuevo, es su propia sangre. No debería pasar nada a menos que tengas algún problema con la sangre y te desmayes al ver sangre, lo cual no sé. Estas toallas las conseguí en Amazon y no son tan caras, además que un paquete de toallas todos los meses te cuesta como 4 dólares o 3 dólares o 2 dólares y eso al año son como 24 dólares al año, pero la mayoría cuesta 3 dólares, entonces es bastante dinero y esto solo lo inviertes una vez y luego ya, ahí está. Yo voy al gimnasio con ellas y no se mueven ni nada. Voy a ver qué más comida con hierro puedo preparar hoy y que no sea lo de siempre, porque esto es lo de siempre. Pero señores, saben que yo amo la consistencia. Y aquí está. Ok, ya. Y bueno, aquí está mi segunda comida del día. Aparte también me comí un snack de manzana verde, ya saben que la amo, con más mantequilla de maní, chocomaní. Otra cosa que también me puse a comer fueron aceitunas. Recuerdo cuando odiaba las aceitunas de pequeña y ahora las amo. Podría comer aceitunas todo el día, entonces eso es lo que estaba comiendo mientras esto se preparaba, porque preparé sopa. Señores, preparé sopa. No me gustan mucho las sopas porque no me gustan las cosas muy calientes, desde que una vez tomé café muy caliente y no me di cuenta que estaba así, pero caliente a otro nivel, y luego me quemé la lengua y la cicatriz todavía sigue ahí. Otra cosa que se me hace súper raro es que ahora como muchísimo apio y antes no me gustaba. Creo que hasta en un video dije que no me gustaba, creo que fue en el 50 cosas sobre mí. Se los voy a dejar por aquí si no lo han visto y son nuevos en el canal. Eso es todo por ahora, yo los veo al rato. Voy a ver si después en la noche salgo a caminar un ratito por ahí, escuchando un podcast. Especialmente cuando estoy en mi periodo me gusta mantenerme relajada, porque ya tienes como estos cambios de humor extraños en los que solo te dan ganas de ver películas de Navidad o películas románticas medio. Una cosa que también quería decirles es que yo sí llevo un registro exacto de mis días del periodo con ayuda de una aplicación que se llama Flow. Sí cuesta la aplicación, creo que es 45 dólares al año, pero en serio, vale muchísimo y te ayuda a saber cuáles son tus días fértiles, cuándo no son tus días fértiles, cuándo estás, no sé, como pronta a tener tu regla y cosas así súper
súper, súper puntuales que a mí me gustan bastante en lo personal. Entonces, sí, esta es la aplicación. Ahí pueden ver que dice tercer día. Tiene un montón de cosas, como ven ahí. Normalmente yo soy alguien súper regular de 28 o 27 o 29 días del periodo, pero esta vez mi periodo duró 33 días, es decir, que se atrasó un poco y muchas cosas pueden ser causantes de este atraso, pero en lo personal aquí hasta te hacen un test de las posibles causas y llegaron a la conclusión de que fue por la gripe que me dio hace como una semana y media. No estaba comiendo demasiado, estaba con bajo ánimo, me había salido de mi rutina, y cuando cosas así pasan, a veces tu periodo no quiere llegar y dice ya, chao. Y ya me estaba poniendo medio mal el miércoles y luego... De hecho, esa noche tuve un como breakdown, pero ya luego el jueves todo bien y el viernes ya llegó, entonces ahora estoy equilibrada y feliz y preparé sopa. Ya saben, si ustedes quieren descargarse esta aplicación, apoyo mucho esa idea porque me encanta. Y sin nada más, yo voy a comer esto y ya voy a pensar qué quiero para la cena, pero seguramente va a ser tofu porque el tofu también es súper, súper alto en hierro y también en calcio. Ajá. Ok, ya, voy a dejar de hablar, en serio, estoy hablando demasiado, lo siento, bye. Y bueno, luego ya no grabé más, pero comí lo que sobraba de la sopa, la terminé por completo, estaba 10 de 10, señores, tienen que probarla sí o sí. Y en la noche para la cena, como dije, iba a ser tofu y también combiné esto con un poco de pimiento rojo picado en cuadraditos, que también es una de mis verduras favoritas. También le puse un poco de sal al tofu, un toque chiquito, pequeñito de aceite de oliva, y también los acompañé con estos tostones. Acá en Ecuador comemos mucho esto, especialmente si vives en la costa. Yo viví muchísimos años allá. Y en la pantalla está el total de hierro que consumí durante todo el día para que vean que sí cumplí los requerimientos. Espero que les haya gustado el video, hayan sacado algo bueno de esto. Que tengan un día excelente y muchísimas gracias por ver mis cosas extrañas. Ok, ya, eso. Bye. That wasn't as satisfying as I would have hoped. Let's try this.